La independencia había quedado trunca de declarar durante la asamblea del año 13. Distintos intereses impidieron, retrasaron, demoraron, y en 1816 se dan las condiciones. Uno podría pensar que es el momento en que había que declararla. Más tarde hubiera sido tal vez inoportuna o demasiado tarde para encarar los destinos de esa nación que estábamos formando. Participan 33 diputados, sesiona entre marzo y julio de ese año. Muchos se preguntan por qué Tucumán. Básicamente era empezar a dar la representación a un ideario federal que fundamentalmente significaba alejar de Buenos Aires como centro de poder. Otra lectura puede significar también haberse alejado de Artigas. Y otra posible interpretación supone haber reconocido a Tucumán y al Ejército del Norte la defensa contra las fuerzas realistas. Cuando Artigas le da instrucciones a sus diputados, las famosas instrucciones, entre sus puntos principales se destaca quitarle hegemonía a la provincia de Buenos Aires. Estos diputados no son aceptados a la Asamblea del 13. Se argumenta que llegaron tarde, pero las verdaderas razones era que podía poner justamente en jaque este proyecto que tenía Buenos Aires de hacerse de todo el poder. Entre Ríos forma parte de la Liga de los Pueblos Libres, y cuando yo digo se adelanta o es un precursor, en 1815 sesiona en Concepción del Uruguay el Congreso de Oriente. Si no nos apurábamos a declarar esa independencia, seguramente la situación de colonia se hubiera mantenido, se hubiera, no digo perpetuado, pero se hubiera mantenido un tiempo más. Dos conceptos que son el de libertad y el de soberanía. No se puede pensar la independencia sin esas dos nociones fuertes que la vertebran. Yo digo, en el siglo XXI un Estado no se puede pensar al margen del resto, no se puede pensar por fuera de un concierto de países y de regiones. Pero a su vez, no hay que desatender o desaprovechar las oportunidades políticas y económicas que brinda el mundo. Entonces, digo, hay que sostener la idea de independencia, hay que trabajar para ello, pero no podemos concebirnos de manera aislada. Uno de los proyectos políticos que más claramente se ponen en juego a partir de 1880 es un proyecto centralizado en Buenos Aires, justamente porque la clase política, la oligarquía terrateniente, tenía ese proyecto de país que uno siempre dice, no por eso adhiero, pero sí era claro el proyecto. Cuando hoy rescaté la figura de Artigas, sigo pensando que la mejor manera de concebir el poder es descentralizado. Pienso que las regiones del interior o el interior, fíjense de qué manera denominamos a todo aquello que no es Buenos Aires. De una manera genérica y sin distinción y sin singularidad nos referimos al interior. Bueno, un proyecto de país necesariamente tiene que rescatar las singularidades, tiene que rescatar las potencialidades, y justamente creo que el mejor proyecto de país va a tener que ver con eso. Con una idea más federal de poder, un poco más justa que la que hemos tenido hasta ahora.